Bienvenidos a la sección de la entrevista del programa Miradas, una producción de audiovisuales de la UCA. Ahora conversaremos sobre el tema de reunificación familiar de menores centroamericanos en los Estados Unidos. Para eso, conversaremos con Laura Just, quien es directora de protección legal para programas internacionales KIND, que en español significa Niñez en Necesidad de Defensa. Bienvenida. Gracias, un gusto. Coméntenos, para empezar, el trabajo que realiza la organización, en especial con la reunificación de menores. Pues KIND es una organización internacional que está completamente enfocada en los asuntos de migración que afectan a la niñez. Así que en todos los países y áreas de nuestro trabajo, siempre nuestro enfoque es con la niñez migrante. Entonces, nosotros tenemos programas en Estados Unidos, en algunos países de Europa, en México y en Centroamérica. Y somos los programas internacionales que realmente trabajamos mucho con esas separaciones familiares y reunificaciones para la gente que se encuentra ahora en Centroamérica. En los Estados Unidos, nuestros colegas trabajan mucho también con familias separadas que fueron reunificados en Estados Unidos. Pero nosotros hemos enfocado más nuestro trabajo con las familias pues, que siguen separadas, ¿no? O las familias que fueron forzosamente deportadas y que se hayan reencontrado otra vez en sus países, pero todavía están a la búsqueda de protección internacional. Laura, me gustaría saber, ¿cuántas familias centroamericanas ustedes han podido asesorar para que se reencontraran? Pues entre programas, son cientos de casos. De nuestros programas en Estados Unidos, hemos prestado servicios legales a unos 400 familias, creo, si no estoy mal. Pero esos son familias reunificadas en Estados Unidos, ¿no? Que están llevando sus casos de inmigración allá en Estados Unidos. También a través del programa de reintegración, otros cientos de familias, pero sobre años, ¿no? O sea, porque digo, esos no son programas que están solamente hoy o este año, son programas que llevan tiempo. Y en estos reencuentros solamente estamos al comienzo de ese trabajo porque es un trabajo de este año. Entonces, realmente yo creo que este equipo de trabajo que ha establecido la administración de Biden para llevar estos está ya haciendo informes sobre todo el proceso. El de agosto decía que ya se habían reencontrado unos 45 familias en Estados Unidos. ¿Qué tipo de casos suelen ustedes atender? Pues sí, son de todos tipos. Realmente es muy difícil decir que es un cierto tipo o categoría de familia. Realmente hemos visto familias con niños en brazos, o sea, niños muy pequeños. Hemos visto adolescentes con sus padres. Hemos visto familias con varios niños y todos separados. Y también las situaciones en que se encuentran son distintas, ¿no? Porque, como digo, algunos siguen separadas hasta la fecha con la niña que, digamos, en Estados Unidos y la mamá en su país. Otras están ya en Estados Unidos juntos y otros están en sus países, pero, como digo, o sea, todavía a la búsqueda de una protección. O sea, lo que para nosotros es muy importante enfatizar, destacar, es que el reencuentro es solamente el comienzo del proceso en muchos casos. O sea, solemos pensar un poco, pues, la separación fue el problema y la solución es el reencuentro. Pero realmente después de 3 o ya 4 años de separación para algunas de esas familias, para muchas de estas familias, entonces el reencuentro no es como estás y todo está bien otra vez. O sea, la familia todavía está lidiando con esa separación, con 3 años de interacción por video, por chat, por WhatsApp, y esto no es lo mismo que estar juntos. Entonces las familias, o sea, las madres y padres de familia que han visto a sus niños crecer por pantalla. Y los niños también, o sea, muchas veces se suelen sentir, o sea, emociones negativas, que podemos decir, o sea, el enfado, o sea, la ansiedad.
y ver otra vez a la madre o al padre después de tanto tiempo, esto también conlleva ciertos problemas. No es todo, o sea, bueno, se ven en el aeropuerto, se abrazan y ese es el final de la historia. No, o sea, ese es el primer paso realmente para nosotros, así lo vemos. En ese sentido, estamos conscientes que mirar es un derecho. ¿Qué derechos han sido vulnerados a estas familias? La integridad familiar, obviamente, o sea, vemos esto como un derecho fundamental también y realmente respetando esos derechos de la niñez, de crecer en familia. Obviamente una separación familiar vulnera en su totalidad ese derecho y no podemos decir, o sea, hemos visto tantos informes y los psicólogos expertos diciendo, pues esto va a tener o puede tener tal y tal impacto en el desarrollo del niño, ¿no? Pero realmente es difícil decir porque cada caso es específico, es individual, pero sí podemos decir que los impactos son fuertísimos. Eso es lo que hemos observado. Me gustaría saber, Laura, ¿cómo han visto ustedes la tendencia recientemente? ¿Han logrado percibir ustedes aumento de casos de personas que buscan reunificación familiar? Pues sí, yo creo que en el último año o los últimos 2 años hemos visto algunos aumentos y esto obviamente impactado por varias cosas, o sea, principalmente el COVID. En el 2020 obviamente estábamos viendo pues un cierto pausa, por así decirlo, en los primeros meses, pero después de esto vimos, o sea, otra vez mucha gente llegando a la frontera. Y sí, o sea, normalmente por los veranos, con el clima, con los tiempos, o sea, vemos un poco de exceso, ¿no? En los números, pero este año, o sea, los números seguían muy altos. ¿Cuáles son los procesos o los pasos que los solicitantes deben de seguir si quieren aplicar al programa de reencuentro familiar? Ese programa de retorno, y posiblemente ya la gente tiene información sobre eso, que ciertas familias ya puedan aplicar para volver a Estados Unidos. Esto es solamente para ciertas familias que fueran separadas en la frontera por agentes de migración de los Estados Unidos entre ciertas fechas, que son desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de este año, el 2021. La administración de Biden está ya ha abierto un programa de permisos humanitarios, que es importante también entender que eso no es una visa, es una cosa distinta y solamente afecta a esas personas en específicas, separadas de sus niños menores de edad al momento de la separación y solamente para los padres y las madres biológicas o los tutores legales. Quiero decir que ahora la administración de Biden tiene una página web para la gente entrar sus casos y ver que si sean elegibles para aplicar a esos permisos. Y nuestra organización de Kind está ayudando a la gente para ingresar sus casos y ver, o sea, si uno sea elegible o no. Una organización puede orientar a la persona, pero no puede tomar la decisión. Esto corresponde solamente al gobierno de Estados Unidos. El primer paso, entonces, ingresar la información, esperar lo que va a decir el gobierno. Si el gobierno dice a una persona, pues parece que su familia, su caso es elegible para el programa, esa persona va a ser contactada por la organización de OIM, que es la Organización para Migraciones Internacionales, es parte de la ONU, y ellos tienen gente ya trabajando en Guatemala y en Honduras y en El Salvador para atender a la gente y ayudarles con ese proceso. El proceso involucra una aplicación, o sea, relativamente corta, con la información de la familia, dónde piensan vivir en Estados Unidos, si pudieran volver, otras ciertas cosas. También cada persona que se encuentra en su país tiene que tener un pasaporte válido para poder salir, porque esa es una migración regular, ¿no? O sea, a través de vía aérea. Y si la persona no cuenta con pasaporte válido,
entonces esa persona no va a poder salir por el aeropuerto local. Eso no, o sea, sea lo que sea lo que quiere el gobierno de Estados Unidos, uno tiene que tener todo lo correspondiente para salir de su propio país. Si uno está pensando en viajar con familiares y especialmente con niños menores de edad, entonces corresponde todos los permisos de salida y el resto. El programa no es como una vía alrededor de esas cosas o una manera de evitar permisos locales. Así que todo eso todavía corresponde, pero las colegas de OIM están ahí para guiar a las personas por todo ese proceso. Si la aplicación es aceptada, aprobada por el gobierno de Estados Unidos, entonces la persona puede recibir ese permiso humanitario, que es un permiso para 3 años, y es renovable, o sea, no es un permiso permanente, no es un estatus permanente, no es una visa, es importante entender esto, pero es un permiso para estar por 3 años y uno puede aplicar una vez en Estados Unidos para un permiso de trabajo también, para trabajar en Estados Unidos con autorización. Las personas también elegibles pueden aplicar con sus niños menores de edad y sus parejas o compañeras de vida. Okay. Y pues de ahí aprobada, pasada por todo ese proceso local, pasaporte válido en la mano, permisos para los niños y lo demás, uno puede ya partir para Estados Unidos y ya, o sea, aplicar un permiso de trabajo una vez que uno llegue. Yo también quisiera destacar que este proceso no lleva costos, entonces es muy importante para la gente saber si alguien viene para decirle, ah, pues si me da un cierto monto de dinero, yo puedo facilitar ese proceso. Eso es una estafa, es fraude, y eso se puede reportar también a través de juntos.gov. O sea, esa es la misma portada. Bueno, y ya para finalizar, me gustaría saber si posee usted algo más que agregar a esta entrevista. Creemos que la migración es un derecho, pero no queremos ver a las personas que se sienten forzadas a migrar. Entonces, siempre Kind está abogando para más vías regulares para la niñez, porque no queremos ver a la gente que se ponen a riesgo, no queremos ver que hay gente que quieren estar con sus familias y no hay una vía para hacer esto. Entonces, nosotros sí, siempre estamos trabajando para fortalecer ese derecho de migrar y derecho de estar con familia, derecho al bienestar de la niñez. Ok, en ese sentido, no me queda más que agradecer a Laura por su tiempo y a ustedes, amigos y amigas, continúen en sintonía de su programa Miradas.